¿Qué tal, amigos? Mucho gusto en saludarles. Hoy tenemos un programa que, por supuesto, son dos temas importantísimos en el post-coronavirus time. Estamos hablando del impacto en la gente y de la felicidad en el trabajo. No solo el trabajo, sino la felicidad, que es una aspiración humana de mucho tiempo atrás. Bego, ¿nos presentas, por favor, a nuestros invitados de este día? Hoy tenemos la presencia de Oriana Tiquel, que es directora de las Ciencias de la Felicidad y Programas de Coaching del Eye Opener Institute, y a José Merino, director de Reencuadre. Bienvenidos, Pepe, bienvenidos, Oriana, a este espacio. Pues empecemos, Pepe, Oriana, súper bienvenidos. Pepe, ¿cuáles serán estos impactos en la gente durante este tiempo y así, a grosso modo, los más importantes que pudiéramos pensar pues en el futuro próximo? Pues antes que nada, Luis, muchas gracias por la invitación. Begoña, Oriana, un gusto platicar con ustedes. Y ojalá hagamos esto justamente, pues lo que es una conversación. A mí me gustaría proponer como tres dimensiones de nuestra charla, porque tengo la impresión que hay consecuencias inmediatas que estamos viviendo. Todavía estamos en tiempo de confinamiento. Desde luego, como tú bien lo mencionabas, va a haber consecuencias posteriores, mediatas, cuando esto, vamos a ponerlo así, empiece a pasar. Y también platicábamos antes del programa sobre posibles aprendizajes que se generen en nosotros. Y para mí la diferencia es que las consecuencias de alguna manera nos están ocurriendo, sin quitarnos en ellos la responsabilidad. Pero en el aprendizaje, pues sí, ya será el producto de nuestra reflexión personal y colectiva. Podríamos iniciar con qué es lo que estamos viviendo, cuáles son las consecuencias inmediatas. Y lo primero que yo veo son, pues bueno, estamos teniendo desórdenes muy importantes a nivel emocional, como miedo, como estados depresivos, pero no sé tú cómo lo percibas, Oriana. Pues definitivamente, muchos miedos, y desde la perspectiva de la psicología positiva, que es mi perspectiva, pues hay muchas cosas que sí podemos hacer para mitigar esto. Y creo que tú hablas de miedos, y a mí me gustaría proponer esta idea de que muchas veces, más que solo miedos, nos llenamos de temores. Y estamos en una época donde nuestra imaginación nos juega, pues de alguna manera, malas pasadas y nos llenamos de temor. Hace poco leía una frase de Montaigne que decía: he vivido gracias en mi vida, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Y creo que esa es la gran diferencia del temor, y eso nos puede llevar también a estados depresivos y a falta de sentido. Oí por ahí que se espera que crezcan los suicidios y las enfermedades depresivas. ¿Esto es así? Sí, creo que desde ahora ya se están presentando. En China se incrementaron el 30%, por ejemplo, los divorcios, y es algo que estamos viendo también. Hay conflictos familiares. No solamente está la pérdida del contacto. Yo he escuchado a muchas personas de: no he podido ir a ver a mi abuela, a mi mamá, a mis hermanos. Pero sí, también con los que estamos viviendo hay profundos problemas, pues por el estrés que se genera. Oye, Pepe, cuando tú hablas de temores, ¿tú consideras que en estos tiempos hay más temor que miedo? ¿Temor que miedo? Sí, yo tengo la impresión que, digo, es difícil ponderarlo, pero creo que sí estamos mucho más llenos de malos presagios, porque fundamentalmente lo que yo percibo es que vivimos en un momento de muchísima incertidumbre. Y a los seres humanos nos gusta tener certezas, y a veces nos aferramos a espejismos por la búsqueda de estas certezas. Entonces, ante un ambiente tan, tan incierto, me parece que surgen fácilmente muchísimos temores. A nivel emocional, tenemos la pérdida de rutinas, ¿no? Los que nos gustaba salir a hacer ejercicio, pues ahora no lo podemos hacer. Estamos en el teletrabajo, y esto implica también una pérdida de rutina importante. Entonces, sí tengo la impresión que hay muchas consecuencias inmediatas, de las cuales no tenemos que hablar mucho porque creo que todos los estamos viviendo. Platicar un poco acerca de las consecuencias posteriores. Adelante. No sabemos cuándo van a ser posteriores,
Pero habrá algunas consecuencias posteriores. Oriana, ¿alguna conclusión? Hay cosas que están saliendo bien interesantes, porque hicieron una encuesta que vi de Inglaterra, cuando preguntaron, si estuviera en tus manos decidir, ¿regresarías a tu vida laboral como la tenías antes? El 56% de la gente dijo que no, por ningún motivo. Y esto es después de un mes de teletrabajo, o 2 meses de teletrabajo. Entonces, como que la gente está diciendo que quieren cambios. De hecho, se estaban dando profundamente, ¿no? ¿Qué quiero decir? Las empresas ya estaban con el home office en un buen porcentaje. Había ciudades en Estados Unidos donde más del 50% ya tenía home office. Yo creo que el tema de México es un poco diferente, porque lo que he visto es una falta de confianza en las empresas hacia los empleados, de que van a cumplir con la tarea, van a hacer lo que deben de hacer. Y entonces esto complica mucho las cosas del home office, específicamente aquí en México. Entonces ya habría diferencia, digamos, en la gente, dependiendo de los contextos. O sea, no es lo mismo la gente en Inglaterra, Oriana, que la gente aquí en México, ¿no? Y no solamente la gente, sino también el tipo de trabajo, el cómo se trabaja, ¿no? Sí. Creo que has tocado un tema fundamental que se basa en la confianza, ¿no? Este teletrabajo, lo que ha impactado, hablando de emocionalidad que comentaba Pepe, es en la confianza. No quisiera verme demasiado oscuro o pesimista en esta mañana, pero creo que si algo ha demostrado el COVID es que la vida no es democrática. No es cierto que el COVID ataca por igual a todas las personas, ni es cierto que las oportunidades de teletrabajo son iguales ni en todos los países, ni en todas las empresas, ni en todos los colaboradores de una empresa. Creo que también esto marca una diferencia importante. Pero a mí me parece, siguiendo un poco con esta idea del miedo, tengo yo una preocupación. Es difícil saber qué va a suceder, pero puedo intuir que podría instalarse dentro de los seres humanos un paradigma muy importante, la supervivencia. Creo que de alguna manera hemos visto que este temor a la muerte, que de alguna manera estaba ajeno a nosotros, se ha vuelto presente, está rondando entre nosotros. Y entonces, cuando la supervivencia se apodera de la gente como un deseo fundamental, es fácil ceder libertades por seguridad. Pepe, ¿entonces podemos decir que seremos hombres primitivos cibernéticos? No estoy seguro que seremos primitivos, sí seremos cibernéticos, pero tengo la preocupación, Luis, que cedamos nuestra libertad a ideas que nos aseguren, yo sé que te conviene. Habilidades cibernéticas de control, por ejemplo, de nuestros estados biológicos, es un gran riesgo para la humanidad. Pepe, ¿te parece que hagamos un pequeño corte y regresamos con esta idea de la libertad que estará condicionada con controles tal vez políticos? Claro que sí. Muchas gracias, volvemos enseguida. Consultoría y sesiones de coaching especializadas, enfocadas en el post-coronavirus time. Sesiones tanto individuales como grupales, diseñadas acorde a la situación específica de cada caso. Manejo de crisis, evolución y creación del futuro para ti y tu organización. Luis Fernando González, consultor y coach reconocido con amplia experiencia en el mundo empresarial, actual director del blog Coaching en México y galería Coaching México TV. No estás solo. Todos podemos reiniciar en este cambio. Post Coronavirus Time. Contáctanos. Amigos, regresamos. Pepe, entonces estamos ante una posible nueva creencia. Y ante una nueva creencia y una nueva manera de actuar. Hace poco leí un libro sobre Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial. El ruiseñor, y hablaba de qué le pasaba a un pequeño pueblo en Francia ocupada por los alemanes, donde la supervivencia se había vuelto el tema central. Y creo que esto nos puede pasar. Y cuando la supervivencia se vuelve el tema central, creo que pasan dos cosas. Apostamos nuestra libertad por la supuesta seguridad que nos pueda dar el poder.
y la autocracia va a estar presente. Los poderosos, los autócratas se alimentan del miedo. Y por el otro lado, abandonamos la buena vida por alargar la vida. Y creo que nos está pasando. Dejamos de tener contacto social, dejamos de tener un buen rato de deporte por alargar la vida. Y entiendo que estamos en circunstancias que obligan. Pero ¿qué tanto esta supervivencia va a llegar a ver su manera de estar entre nosotros? Que es que sí estamos en esta situación tan complicada y tan pues diferente a lo que hemos vivido, y lo que nos está obligando a hacer es un paro en el camino, una reflexión interior que nos va a dar la posibilidad de salir adelante en una nueva forma, como diferentes, una metamorfosis humana que viene desde este tiempo de reflexión, y no había estado pensando en las fuerzas externas, como las autoridades. Pero Pepe, también puede ser igual para las generaciones, porque alargar la vida es un algo lógico, es natural, pero los jóvenes tendrán estos pensamientos igual que la gente adulta. Es que yo creo que alargar la vida ya no estaba dentro de nuestras preocupaciones. Vamos, todo el mundo sabe que se va a morir, pero como humanidad habíamos de alguna manera empezado a dejar esto un poco atrás. Vamos, la expectativa de vida en muchos países rebasa los 80 años. Y de repente esto trae a la muerte a la vuelta de la esquina. Y las consecuencias creo que pueden ser muy importantes, sobre todo porque no es como un terremoto que ya sucedió. Hace poco oía, hablando de este tema, de que esta es una crisis de personas, no de el aparato económico en cuanto que, vamos, no se destruyeron las fábricas. Por eso creo que hablar de el impacto en las personas es muy interesante. A mí me preocupa esta idea de prolongar la vida contra disfrutar la buena vida. Desde lo que está comentando ahorita Pepe, Oriana, y tú comentabas hace rato una palabra que a mí me llamó la atención, y es mitigar. ¿Qué hace toda esta propuesta de felicidad para mitigar exactamente esta parte de sobrevivencia de la cual Pepe nos comenta? Pues si lo vemos un poco desde la perspectiva de que en este momento estamos en periodo de recuperación de la vida que estábamos llevando antes, estamos en un momento, los que podemos estar en la casa, los que podemos y tenemos el gran lujo de poder tomar ese tiempo donde estamos haciendo grandes cambios en nuestras vidas, esto nos ayuda mucho para estar listos para volver a empezar. Esto es lo que yo pienso. Y la palabra mitigar es tener la paciencia, y evidentemente sé que no es paciencia que puede tener todo mundo. Y desde ahí viene la gran disyuntiva de quién se puede dar el lujo de tomar este paro en el camino y quién no. Y esto es para mí lo que realmente me preocupa. Pepe, si viéramos la película, ya pasó el problema. Ya estamos hablando, no sé en qué tiempo, pero ya tenemos la vacuna, ya tenemos el control, ya fallecieron cientos de miles, que ojalá y no sean muchos. ¿Cómo seremos principalmente? ¿Tendremos los mismos valores? ¿La familia seguirá siendo un eje? Bueno, no sé si lo era firmemente. ¿La sociedad tendrá su mismo orden? ¿Creeremos en las formas, en las religiones? ¿Pasará algo diferente? No lo sabemos, es muy difícil en este momento hacer profecías, y justo pensaba cuando planeaba un poco qué decir, algo acerca de la profecía. A ver, desde luego creo que hay una posibilidad, se abre una posibilidad muy importante para la humanidad en esta reflexión y para cada uno de nosotros. Desde mi postura optimista, desde luego que pueden haber nuevos valores. Ha habido bellísimos ejemplos de solidaridad. Todos hemos recibido algún bellísimo poema con música que aliente el corazón y nos hace pensar en la conciencia ecológica, y creo en ello. Pero
hay otra parte en mí. Y déjame contarles brevísimamente un mito, porque los mitos griegos son siempre sabios. Y es el mito de Casandra. Casandra es una sacerdotisa de Apolo, hija de los dos reyes de Troya. Apolo se enamora de ella y le propone un trato. Le dice, te concedo el don de la profecía si a cambio tú me regalas tu virginidad. El mito es interesante, ¿no? Por todo lo que implica. Y entonces Casandra acepta y entonces recibe el don de la profecía. Puede ver el futuro y anunciar el futuro. Pero al momento de entregarse a Apolo, desiste, no acepta el trato, va para atrás. Apolo, enojado, molesto, lleno de ira, manda una maldición sobre Casandra. Mantiene el don de la profecía, pero el castigo es, los hombres no te harán caso. Y fíjense qué tragedia, porque sabe que el caballo de Troya que están regalando los griegos como una trampa, va a ser el fracaso, la muerte, la derrota de Troya. Y se lo anuncia a sus compatriotas. Pero la maldición de Casandra es, nadie le hace caso. Entonces, tengo la impresión que estamos un poco enfrentando el mito de Casandra, ¿no? Que la maldición de Casandra está entre nosotros, porque hemos escuchado mil cosas a favor del cambio de conciencia, del cambio ecológico, del ser respetuosos. Pero tal vez, Luis, tengamos que conseguir dos remedios, dos vacunas para poder salir de esto. La vacuna contra el COVID, pero otra, el remedio contra la maldición de Casandra. Porque si no, creo que no va a pasar nada. Tal vez sobre el primero tengamos muy poco que hacer. No somos tecnológicos ni biotecnológicos. Pero todos los que nos dedicamos de alguna manera a las profesiones de ayuda, tal vez podamos al menos ponernos como conejillos de indias para ver si algo podemos hacer con este tema de Casandra. Pepe, nos hiciste un regalo exquisito. Yo creo que lo tenemos claro, de una manera hasta, podría yo decir, hasta poética. Pero bueno, el tiempo no nos ayuda mucho, estamos cerca del final, estamos a un minuto. Oriana, ¿alguna conclusión de impactos en el hombre? Uf, es el cuento que nos contaste, Pepe, es precioso y definitivamente mucha gente ha estado hablando de qué tal si hubiera pasado hace años con los problemas que hemos enfrentado en el mundo. Y que hubiéramos escuchado, y aquí voy a usar una palabra polémica, a los expertos. Y ahí yo creo que tenemos gran para ir platicando más allá de lo que podemos comentar el día de hoy, los expertos. Vale. Pues continuamos en la siguiente sesión, si nos permite Oriana y Pepe, pues que se queden un rato más y hacemos otra edición para seguir hablando de estas profecías y de otros temas. Mucho gusto, nos vemos en la siguiente.